Desde el 31 de diciembre, en la Biblioteca Municipal de Segorbe no solo podrás tomar prestados libros, sino que también te los podrás llevar. La zona oficial de Brook Crossing, que la Biblioteca Municipal de Segorbe instaló el último día de 2010 en sus instalaciones, ya está reconocida oficialmente por este movimiento cultural internacional. De esta manera, la Biblioteca Municipal Segorbina pasa a formar parte de las 10 zonas oficiales que los Brook Crossers, o beceros, como se conocen en España, disponen en la provincia de Castellón, y el primero en la comarca en ser homologado por la web brookcrossing-spain.com. A las 10 zonas oficiales de la provincia habría que añadir las otras 43 zonas oficiales cercanas, 29 en la provincia de Valencia, dos de ellas en el Camp de Morvedre, 13 en Alicante y una en Teruel, y las otras muchas más repartidas por casi todas las provincias españolas. Por lo tanto, cualquier persona, esté registrada o no en la web de Book Crossing, puede tomar un libro libremente y llevárselo a su casa para ser leído. La única condición que se pide es que se introduzca el número que estos libros llevan visible, el BCID o Book Crossing Identifique Document, para que la persona que lo ha dejado sepa que el libro ha ido a buenas manos. En el caso de la Biblioteca Municipal de Segorbe, su andadura comienza con la liberación de 25 libros, que para la ocasión ha cedido Palantino, el único becero activo hasta ahora en la comarca, que espera que con la apertura de este rincón de liberaciones se anime más gente a participar en esta aventura. Los títulos disponibles ya puedes verlos en la estantería virtual de Bibliosegorbe, que es el nick que la Biblioteca Municipal de Segorbe ha elegido para registrarse en Book Crossing, como requisito indispensable para convertirse en zona oficial. A ellos seguramente se incorporarán nuevos títulos regularmente procedentes de los expurgos que la biblioteca realiza periódicamente y que una vez registrados en esta web y con la etiqueta identificativa de Book Crossing serán colocados en este lugar para que estén al alcance de los amantes de la buena lectura. Si te apetece alguno de ellos, date prisa, están a disposición de cualquiera y son gratis.